Comienza No es País para PJ. Empezaremos con charlas en Arca y hoy hablaremos de las vacas sagradas. Ya explicaremos lo que es en el debate. Luego Soy Le News con un nuevo sistema de decir las noticias. El anterior era demasiado aburrido. Así que ahora lo intentaremos de nuevo. Hablando en serie, hoy con la serie 24, serie realista donde las haya. Luego, sección Corina. No sabemos cómo llamarlo. Corina es que lo dice, nos obligó. Ya entraremos en detalle también. Si tienes otro nombre, proponlo. Luego, Triconsejo. Para Master Primerizo. Estás empezando a masterear y tus jugadores se ríen de ti. Escucha esta sección. Más tarde, la noia activa. Hoy hablaremos de Val Kilmer. ¿Qué ha hecho este hombre? Y para terminar, tablas de pifia, donde modestamente nos flagelaremos por todos nuestros errores cometidos. Perdonadnos. Comenzamos con charlas en Arkham. Comenzamos con charlas en Arca. Hoy las vacas sagradas. Y conmigo está, yo soy Néstor Bolaño. Miriam. Corina. Humberto López. Álvaro Román. ¿Qué es una vaca sagrada? Primero haré una pequeña introducción sobre el tema. Y el término se propuso en los foros de La Forja. The Forge. Un foro de temática indie que estaba en internet. Y lo recogió luego, perdón que lo lea, Troy Kostisic. Que supongo, sí, gracias. Que supongo que, no, a lo mejor es su apellido, no sé. Que en su foro, en su blog, Diseño Socrático, Socrates de Sim, lo copió. Y posteriormente, Against the Shadow, Contra la Sombra, que es un blog mexicano, lo tradujo. Y fue como me llegó a mí. El término vaca sagrada se refiere, el matar una vaca sagrada se refiere a los elementos esenciales del rol. Una vaca sagrada es un motivo, una mecánica, es un elemento de juego que se considera imprescindible para que sea un juego de rol de verdad, de los auténticos. Y se propone en el propio artículo, que pondremos un enlace a él, se proponen varias vacas sagradas. Por ejemplo, todo juego necesita un director de juego, se deben usar sistemas estadísticos, cada jugador debe tener solo un personaje... Jesús. Gracias. Y los personajes siempre. Siempre que pierden un combate, deben perder todos los puntos de salud o de algún tipo. Esa ya la debatiremos. Y hay muchas más vacas sagradas. Y podría seguir explicando esto, pero vamos a lo interesante, que es el debate. ¿Quién quiere opinar sobre las vacas sagradas? Bueno, el tema de las vacas sagradas yo lo veo como. Primero que faltan muchas, ahí en el artículo que pusiste, faltan bastantes, pero es que tampoco sé yo hasta dónde llegaría el término de vaca sagrada, porque interpretar es una vaca sagrada, ¿no? O sea, tienes que interpretar un personaje, si no, directamente no es un juego de rol. O no lo sé, o que haya ficha también es una vaca sagrada, ¿no? Es que se utilicen, no sé, hay demasiadas cosas que dice... ¿De verdad habría que hablar de esto como una vaca sagrada? ¿O se sobreentiende ya directamente? Hombre, lo de la ficha, no sé, puedes jugar en vivo y no necesitas una ficha. Pero te lo tienen que haber explicado, bueno, pero te lo tienen que haber explicado previamente o... Sí, eso sí, pero el trasfondo y tal, decirlo, pero no sé, hay vacas sagradas que igual
hay excepciones siempre, ¿no? En donde tú no no... necesitas fichas para jugar los juegos de rol, te lo explicamos, te explicamos el personaje. Ya, básicamente. Entonces, sí, no sé hasta qué claro, punto es. Mientras tú tengas claro cómo es tu personaje, no necesitas una ficha que te diga cómo es. Por eso digo que hasta no, qué punto no es una vaca sagrada. No es necesario, pero... Pero es usual. Son principalmente para evitar conflictos, no, no es otra cosa. Es el, yo te he matado, no, yo disparé primero, no, yo sí, que no, que... Pues estamos los dos muertos, venga, ya está. Nos tiramos dados. No sé, está claro que es eso, pero es que a eso es lo que me refiero, que... Está claro que es, en parte está claro que se necesita una ficha, pero en parte está claro que no se necesita. Son conceptos muy abiertos, muy... Vale. Claro. ¿Tú quieres opinar algo, Humberto? Bueno, yo creo que las vacas sagradas tienen su importancia, pero no tienen que primar por encima del juego, de la narrativa o de la diversión del personaje o de la persona. Bueno, vamos a definir algunas vacas sagradas que crea cada uno y a ver dónde llegamos. Sí. Vamos a decir vacas sagradas y los demás... ¿Y por qué crees que está ahí? ¿O no se debe tirar o se debe tirar? ¿Matar? Pues, por ejemplo, una vaca sagrada importante es lo de las fichas. Yo es que, no sé, lo de las fichas yo creo que es una vaca sagrada que está muy bien para empezar, pero una vez ya continúa, no es necesario. ¿Y no? ¿Y tienes, conoces algún juego o tienes alguna idea de cómo sería una partida? Hombre, yo siempre que me acerco paso de la ficha, ¿no? Pero hay juegos sin ficha. ¿Alguna obra? ¿Alguna obra? Está claro. Y es que ahora mismo me cuesta mucho imaginarme un juego sin ficha. No... De Profundis, por ejemplo, no tiene ficha. De Profundis es un juego de rol, aunque se comercializa como tal, por lo tanto es un juego de rol. Y es un juego de rol que no tiene ni jugadores, ni máster, ni nada. Solo tiene sellos. Solo tiene masters. De Profundis, para el que no lo sepa, es un juego de rol de escribir cartas y cuentas tu historia de forma personal y se las mandas a otro jugador. El jugador las lee y te manda a otras que le están pasando a él en otro lugar. Está ambientado en el universo de Lovecraft y se supone que tú te estás pasando cosas raras en tu casa. Entonces tú vas diciendo, no, porque ayer un tentáculo se deslizó detrás de mi puerta. Cosas así. Entonces se supone que es que tú mantienes la correspondencia con otras personas que también están taradas, que están en su casa pasándole cosas raras. Y eso es el juego. Es un juego como, no sé... Bueno, yo eso... Ahora pasaremos a ver definir si eso es un juego de rol o no, pero sigamos con... Forma parte de la línea New Line de... Sí, sí. Obviamente es un juego rarísimo. Es un juego raro. Humberto... Quizás los dados también. Es decir, hay juegos que no necesitan que haya un elemento físico para decidir ciertas acciones. Elemento de azar. Es un elemento de clase. Las cartas, por ejemplo. Quizás cuando es un juego más de cards o solo narrativo, que no necesite como el teatro en vivo o otro tipo de juegos, que no necesitan que estén delimitados por una tirada de azar. Uh-huh. Yo creo que también es una vaca sagrada que está ahí y es muy importante también el juego de terror. Sí, ¿y la quitarías? ¿No la quitarías? En ciertos juegos depende del máster siempre. Si el máster le da más prima más la narrativa, no lo vas a romper la narrativa por una tirada de azar, que puede ser que rompa totalmente la historia. Y en otros sí, porque hay que delimitar ciertas acciones. Por ejemplo, no, salto de una azotea y no me pasa nada. No, tira el daño, por favor, a ver si no te escamoches en la calle. Yo no quitaría el azar. No, el azar también da diversión, pero siempre muy depende del máster y de la historia. Que el que exista el azar siempre es interesante porque sí. Siempre tienes posibilidad de hacer algo, aunque sea muy difícil. La esa de, Dios mío, que me van a matar y tirar el dado, es emoción, no sé. Sí, es pero algo también, muy representativo. Pero también puede ser mucha frustración. Tiene el doble para hacer. Pero también puede ayudar a limitar ciertas cosas. El problema es los sistemas. ¿Cómo está? El problema es que el rol viene de los wargames. Si me remontamos al principio, ¿no? Entonces los dados se utilizan para ver quién gana en las batallas, que casi siempre está enfocado a eso, a quién gana las competiciones. Pero en un juego narrativo que prime la conspiración o los chanchulleos entre personajes, tampoco importa tanto quién tenga más puntos de vida. O sea, el problema es ese, los dados, yo creo que el azar siempre debería estar, pero enfocado hacia lo que está enfocado ese juego. O sea, el juego es de toya, como puede ser el Feng Shui, pues sí, enfocarlo hacia eso. Si es de otra cosa, enfocarlo hacia otro tipo de competiciones.
curioso. ¿Quieres decir algo más, Juan? No, estoy de acuerdo en que ciertos juegos necesitan un sistema de dados, pero no todo, y siempre depende del máster. Ok, entonces si el máster... Hombre, si el máster tiene una historia buena, que trata de chanchulleo, de tal, ahí yo veo que prima mucho más la narración, la interpretación, que una tirada. Si lo sabes hacer bien, te saldrá, si no lo sabes hacer bien, no te saldrá. Pues nada. ¿Y tú, Corina, cuál es tu vaca sagrada? Yo diría los PX. El sistema de subida de nivel o de aprendizaje de un personaje, ¿no? Yo creo que es súper importante. Yo no lo quitaría bajo ningún concepto. ¿No? Porque siempre se puede adaptar, obviamente, a los juegos, ¿no? A lo mejor no PX en sí, sino otro tipo de sistema, pero sí algo que permita evolucionar al personaje, hacer que ese personaje aprenda, porque no va a ser lineal y va a conseguir un trasfondo mayor. Como en Stormbringer, que aprendías según lo que habías utilizado, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿hay juegos que tu destino es morir o volverte loco o perecer de la forma más atroz posible? Y los PX ahí... son inútiles. Tienen muchas veces la inutilidad. Sí, claro, también hay juegos excepcionales, pero yo creo que por regla general... Pero yo... sí, siempre hay juegos excepcionales. La llamada de Tulu, por ejemplo, me daría un poco igual, ¿no? Por ejemplo, los personajes... No voy a vivir lo suficiente. Los personajes de Tulu te permiten crear ya personajes expertos desde el principio para... Porque sí. No vas a llegar. Pero hablando de una campaña más larga, de un juego que sí, que vas a estar jugando más tiempo, que no tienes esa expectativa tan cercana, yo creo que es muy interesante y necesario. Yo creo que sí, que siempre debería existir, no como puntos de experiencia, a lo mejor. Siempre, como de alguna forma, no hablar como que la vaca sagrada son los puntos de experiencia. Sino el avance. Sino el avance. La evolución. La evolución del personaje. La evolución del personaje es importante, porque si no va a estar siempre dos años con una partida interpretando al mismo personaje. A mí, por ejemplo, una evolución de personaje que me parece muy interesante es en el juego... no me acuerdo. Espíritu de la Centuria, por ejemplo, uno de ellos. Que tú puedes cambiar los aspectos, las palabras que te deciden. Entonces tú tienes un aspecto de torpe, que te da unos beneficios y unos defectos, y lo puedes cambiar por instruido, en algún momento. O torpe por enamorado de no sé quién. La forma de avanzar los personajes muchas veces consiste en cambiar atributos del personaje, unos por otros, pero no necesariamente poner nuevas puntuaciones más altas. Sí, tiene que modificarse el personaje algo, por si no... No es entretenido. Sí, pero una historia puede ser una evolución personal, ¿sabes? De que el personaje antes no había visto nunca ningún acto violento y ahora resulta que, por cualquier razón, está obligado a vivir en las cloacas alimentándose de ratas. ¿La siguiente vaca sagrada, Miriam? Vale, pues siento mucho ser aguafiestas, pero para mí mi vaca sagrada es que no existen las vacas sagradas. Y en caso de existir, no son lo suficientemente sagradas como para llamarlas vacas sagradas. De hecho, no sé ni siquiera si llamarlas vacas. Hombre, es una metáfora. Vale, lo que quiero decir es que ninguna de estas son realmente importantes para jugar a rol. Vamos a ver, yo soy de los juegos de rol de vamos a matar dragones en el patio de casa. Ese es el origen. Después todo el resto nació para intentar dar comodidad y ahorrarnos discusiones, principalmente. Pero yo recuerdo que cuando peleé con el último dragón en el patio de mi casa con el triciclo, gané experiencia. Bueno, si tú te lo quieres apuntar en tu ficha personal, vale, pero que no, para mí no, que no. Pero es que absurdo. O sea, que tú dices que nada, no existe, nada es imprescindible. Exacto, nada es imprescindible. Entonces cocinar es jugar al rol, porque estás creando algo nuevo. La interpretación mínima es que eso, ¿no? Tenemos que ver los límites, hasta claro. ¿Cuándo se considera juego de rol? Ese es el límite, para eso es la interpretación. El juego de rol es la interpretación. Esa es porque el rol sagrada, es la interpretación. Si usásemos la metáfora, que no te gusta nada, tu metáfora es que mientras se interprete y se diviertan, es un juego de rol. Sí. Pues ya está. Hasta juegos eróticos son juegos de rol, si te parece. Ahí no hay experiencia, ni hay fichas, ni hay dados. Bueno, hombre, está libre. Hay dados, yo lo he visto. Bueno, vale, pero eso es una rayada. No es una rayada, está muy bien el juego. No, pero... El libro está muy bien. Es una broma bien desarrollada, de acuerdo, pero sigue siendo una broma. Entonces, yo no lo considero una broma. Si interpretas y no te diviertes, está muy bueno. Entonces... Hombre, jugar al libro y no divertirte es triste, pero... Sí, sí. Ahí sí. Ya, claro, sí, ahí está el límite. Entonces, yo tengo varias vacas sagradas que me gustan particularmente, porque son un poco la nueva línea donde están rayando los juegos. Una de ellas es el máster, el papel del máster.
¿El máster tiene el poder total sobre la historia? Ayuda, ¿la construye con ayuda de los jugadores? ¿Y en qué, y qué aporta cada jugador? ¿Es necesario que haya máster? Es que el problema de, la, de los nuevos juegos, yo he visto, y hay algunos que están muy interesantes, como el Wilderness of Heroes, y hay algunos juegos que están muy bien en el sentido de que meten más máster, quitan máster. pero no hay un, el sistema de un máster por juego está ahí y funciona. Entonces hay mucha gente que dice, si esto funciona, ¿para qué cambiarlo? Es más rápido, pero el otro te permite tener más libertad y tener más peso en las partidas. Pero las partidas son... Es necesario, de todas formas. Las partidas son más... No vas a tener tanto control. Hacer una crónica en la que muchos máster convergen, es imposible hacer una trama. Ahí. Hombre, imagina que los jugadores tengan el poder del máster al sentido de cambiar la trama, de meter nuevos personajes y tal. No, intenta hacer una crónica. Es muy complejo. ¿La crónica se puede realizar? ¿O sea, sería una crónica disparatada? Sin no, nada. Pero se pone una normativa principal y se pone para este personaje, el que tiene la última palabra es este personaje. O sea, en Kappa, que es un juego de superhéroes, se habla de eso. Se habla de que los máster, cada jugador es un máster en un momento, y si tú ayudas a narrar su historia, luego tienes más puntos para narrar tu historia. En Polaris son máster que se dividen las tareas, se cogen las tareas de máster, se dividen en varios aspectos y se comparten entre los, todos los jugadores. Y siempre eres una de esas tareas para uno de los jugadores. Como yo creo que siempre hay una dirección que sea repartida, entonces... Pero el problema es lo que te estoy comentando, es eso. Imagínate que yo me creo una trama brutal de conspiración y extraterrestres y cosas extrañas. Y luego llego yo y... Y luego le toca a otro personaje masterear y de repente decide que el fumador es Scully. Eso tiene un nombre. Érase una vez, lo del juego de cartas. Eso se consideraría juego de rol, porque hay máster pero no hay jugadores. Eso es un juego de narración, no un juego de rol. No estás interpretando, estás narrando lo que pasa. Pero aquí ya entonces estamos diciendo que para que haya un juego de rol necesita haber jugadores. Porque si no, estás narrando una historia pero sin jugadores, solo con PNJ. Yo siempre me... ¿Le das una vez el juego de rol o no? Le das una vez es un juego de cartas en el que cada carta tiene un nombre y tienes que crear una historia con esos nombres. Un juego de masters. Lo digo para... Es una explicación muy rápida y tienes que ir cada personaje, cada persona tiene cartas y el primero que se descarta tiene una carta de final y con ese juega su final. Está descatalogado, pero todo el mundo que juega conmigo me lo quiere comprar. O sea que si alguna productora quiere... Sí, la verdad es que estaría bien que alguien lo reeditara. Pero vamos, ahora con el Sí, señor Oscuro. Es muy difícil. Sí, señor Oscuro, es como él era hace una vez, pero tiene la figura de un máster que controla la historia. ¿Qué más? Otra... Tenía otra vaca sagrada, pero me he olvidado con la discusión esta. Y lo que sí quería es... Entonces, las vacas sagradas definen un poco qué es y qué no es un juego de rol. Y hemos estado tocando un poco los límites. Sí. Las vacas sagradas lo que permiten realmente es delimitar dónde está un juego de rol y quitarte un poco a veces el corsé, porque nos encorsetamos con algunas ideas. Sobre todo al principio, ahora ya no tanto. Deja hacer chorras con el sombrero, vale. Vale, pues... Tengo un sombrero vaquero. Que mola mucho. La cosa es... Si... Ya sabemos la opinión de Miriam, pero luego se la volvemos a preguntar. Ajá. Si las vacas sagradas... Si pudieses quitar alguna vaca sagrada que dice, esta me molesta especialmente, ¿cuál haría? Tener poder. yo lo que quitaría sería... No es una vaca sagrada como tal, pero... Pero es muy suave. Pero yo creo que es muy normal el que un juego... o una crónica, tenga un tipo de narración. Siempre igual. Yo esa vaca sagrada la quitaría, porque es más divertido, más dinámico el meter diferentes tipos de narración. Poner un ejemplo. Yo siempre intento meter escenas que, por ejemplo, una escena muy importante, pues hacerla, pero que sea, yo qué sé, hablar con el rey, que tienes que convencerle de algo. Pues venga, vamos a hacer eso en vivo. O una escena de batalla en la que cambias el sistema y metes otro sistema. Yo he metido el Risk en una partida. Y estuvo bastante divertida la partida, al menos a mí me pareció, lo más seriado. A mí no me gusta el Risk y me divertí. Y yo esa vaca sagrada la mataría. Yo creo que tiene que haber un sistema
aunque el sistema sea simplemente que el que se tire más pedo gana, pero tiene que haber un sistema. Oh, Dios. Yo creo que siempre debería haber un sistema para vale, fomentar lo que quieres fomentar en esa partida y para delimitarlo todo. Pero lo que no tiene que ser siempre el mismo. El de guisantes, tío. El de guisantes. El sistema de guisantes está muy bien. El sistema de cocción... Bueno. La cosa es esa, que yo creo que sería muy interesante hacer un juego de rol que tuviera diferentes tipos de narración. Depende de la escena. Depende de la escena en la que estés. Si estás en una escena de un tipo, pues esto es otro. La escena de sexo, pues te pillas el líbido y te pones a jugarlo en vivo. Estaría curioso. En fin. El problema es que un tío interpreta una tía en la partida, entonces a lo mejor hay problemática. Pero líbido no solo de... Bueno, el líbido no va solo de sexo, va de escenas emotivas. Está... Sí, sí, lo sé. Sí, sí. Emotivo erótica, digo. No, en serio. Es que todo el mundo se queda con la parte. Joder, es que lo que me llama la atención. A ver, se llama líbido. Lo que me llama la atención, pero sí, yo me lo estoy. Fue el producto marca, fue el motivo que decidieron para vender el juego, pero trata sobre las emociones humanas y cómo nos afectan. Que si tú estás bajo de moral, vas a pelear peor. Tiene un sistema bastante curioso y bastante consistente. Tú, Humberto, ¿qué quitarías de los juegos de rol? ¿Qué no. dices? Esto me molesta. Creo que nada, depende del juego. Es decir, hay que relativo. Es muy relativo eso de matar a la vaca sagrada ya. Es decir, ¡mátala! ¡Mátala! ¡Degüéllala! No, es decir, primero mira el juego, analízalo, si te gusta, quita algo, añade cosas, pero no puedes decir, voy a cargarme esto. Es decir, tienes que delimitar el juego tú. No, no antes te lo dan prehecho, pero... te dan la libertad de hacer lo que tú quieras con ese juego. Siempre en las primeras páginas de los básicos te dicen, esto es una guía, luego ya cambia tú lo que tú quieras. Eso me parece importante. La vaca sagrada está ahí, pero a veces es importante, otras veces no. Yo no mataría a ninguno. Es decir, primero bueno, le daría la oportunidad. Y luego si me defrauda, sí cargaría mi revólver y le dispararía, pero primero darle la oportunidad. Vale. Es que matar una vaca cebada como tal, de quitarle en todos los juegos... No, en todos los juegos no, pero... Pero es lo que... Pero hay cosas que molestan. Sí, ciertamente. Aunque tú dices, bueno, esto creo que podríamos cambiarlo. No sé, ¿tú qué dices, Corina? ¿Cuál es? Por eso yo quitaría ni un juego en particular, pero... No, pues di, venga. Yo mataría el sistema de batalla de por el amor de Dios. ¿Qué dices? Amén, amén. ¡Por el amor de Dios! ¿Te refieres al sistema? Sí, bueno, porque... Yo mataría el sistema de... Yo mataría el de encuentro en nocturno. ¿El sistema de encuentro? Eso creo que lo vamos a dar bien. Vale. El sistema de encuentros aleatorios está... Pero el sistema de ID tiene un sistema de combate bastante curioso y hay un montón de fanáticos. No, es muy realista y todo lo que tú quieras. ¡Mío! Ha dicho realista. Que no, en serio. En serio, entre comillas. Es lo que más se acerca. Es muy realista. En el sentido de que mira muchos puntos de vista, mira muchos factores y tal, pero ese es el problema, que mira demasiados factores. Tiras por estornudo, o sea. No. Pero no es realista, el sistema de 20 no es realista. Lo único que hace es quitarte puntos de vida. Es simulación. Me meten un sablazo, se me cae el estómago y bueno, pues aquí está 20 puntos de vida. Da igual, luego me lo curo. ¿Ah? No, me quito el estómago, tío. ¿Sabes? Tendría que estar yo solo agonizando. Pues sí, le falta una mano de pintura narrativa a ese sistema. Pero vamos a ver, el sistema ese es un sistema perfecto para hacer videojuegos. Sí. Claro, pero es que yo cuando juego de no estoy jugando un videojuego. ¿Por qué no? Porque estoy jugando unos meses con el resto, eso no es un videojuego, por eso me meto en el ordenador y juego en Everwinter. Que es genial y maravilloso. Pero está muy bien para eso, para hacer juegos de miniatura, juegos que tienen unas reglas muy estrictas, vale, genial. Pero para eso no. Pero yo, por ejemplo, un videojuego, hablando de videojuegos, el Fahrenheit es un videojuego en el cual tú tienes un sistema modifica tus emociones. ¿Sí? Es una aventura gráfica que modifica tus emociones y si estás más contento, si estás más alegre porque has estado antes haciendo tus hobbies y cosas así, pues rindes más y hallas más cosas. Es un sistema y se maneja en un videojuego y maneja emociones, o sea que se puede hacer. Pero es que el problema del sistema de 20 es que todo es por puntuaciones, con calculadores. Entonces, por un juego de rol, es que por un videojuego lo coges y lo programas tal cual. Pero es que hay muchas cosas que no tienen en cuenta. ¿Ustedes jugarían juegos de rol en los que toda la parte de azar fuese controlada por un ordenador?
Se puede hacer. Sí. Se puede intentar, sí. Son tiradas aleatorias, así te aseguras de que nadie ha cargado los dados. Pero no, no la tirada, sino que lo calcula todo. ¿Sabes? Entras en un combate con tal. ¿Le pegas o no? ¿Huyes o no? Pones las cuatro opciones y te dice al final del resultado. A ver, el problema es que corta un poco el azar. Porque si lo hace todo mediante un algoritmo que te calcula si tú eres mejor que el otro, ahí ya es un poco aburrido. Y que siempre hay sugerencias del jugador que no se le han podido ocurrir al diseñador del juego. A lo mejor no quiero pelear, ni huir, ni esquivar, sino quiero coger tierra del suelo y tirársela a los ojos. O quiero menos dos de penalizador por circunstancia aleatoria. Se puede meter. Pero queda súper feo. Nunca queda bien, nunca queda bien. El juego de rol perfecto por ordenador es el generador de tiradas de dados. Punto. Sí, juegas al rol y tienes el generador de tiradas de dados. Eso podría ser. Eso es el rol perfecto. Así he jugado yo. Pero se podría hacer, generar todas las tiradas y luego interpretarlas. En vez de tirar el dado, controlar el resultado. Eso existe, eso es los juegos de rol por favor. Ya está. Adjudicado. Pues ja. Nada, yo lo digo porque para mí una de las experiencias más buenas del rol es tirar los dados y o de estar ahí, de estar en el momento decidiendo, que mecanizarlo me parece un poco feo. O sea, todo el poder de decisión. La verdad es que la idea, el ver los dados chocando entre sí, clac, 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 y hasta que para, no es lo mismo, eso mola un montón. No es lo mismo, está claro. Pero yo jugaría un juego, ¿sabes? No es una cosa y diga, yo me quitas eso, no juego, ¿sabes? Bueno, tú, Miriam. Yo lo siento, tenía una vaca sagrada que me gustaría matar y de hecho lo estaba pensando, pero este desvío hasta hacia los RPGs me ha hecho olvidarla. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustaría matar así? Piensa. Aparte de algo. Bueno, ¿cuándo se te ocurre? Vamos a ver, se me ocurren un montón de cosas de sistemas concretos. Por ejemplo, odio, y lo siento, pero odio el sistema de alineamientos de D&D. Es que me entiendo. En la cuarta edición lo han cambiado, ahora solo hay cuatro. Me da igual, ya me decepcionó la segunda, y la primera me parecía pésima, la tercera apenas entré y dije no la han arreglado lo suficiente, no me voy a molestar a conocer la cuarta. Ya me ha supuesto demasiado esfuerzo conocer las otras tres. Paso. La verdad es que el sistema de alineamiento fue una buena idea en su momento. En plan de... Si es tu primer personaje. Pero es que yo creo que el sistema de alineamiento es para crear aleatoriamente los personajes. En plan de, pues vamos a hacer ahora un tabernero, que es caótico malvado, porque es tabernero, ¿sabes? Yo creo que está hecho para eso, para que el máster no se lo tenga que currar y diga, pues tenemos esto y lo arquetipizamos todo, arquetipizamos hasta los comportamientos. Pues vamos a decir que yo mataría la vaca sagrada de algunos juegos en los que utilizan creaciones aleatorias de personajes, por ejemplo Stormbringer. Tengo que tirar la raza, tengo que tirar la profesión, tengo que tirar los antecedentes que a lo mejor es que tengo la fórmula secreta contra los mosquitos, atención. Puedes salirte eso que tienes un tatuaje chungo. Eso da un poco de asco, sí. Sí, pero, y lo he visto en varios juegos, y es terrible, lo siento yo. Que el jugador no tenga poder sobre la decisión de su personaje es lo que te molesta, sí, ¿no? O la creación de personaje, vamos, sí. Se puede llegar a un cierto consenso a la hora de crear un personaje. El máster dice, mira, quiero contar este tipo de historia, la historia va a ir de piratas. Hazte alguien que pueda ir en un barco. Pues vale, tú ya tienes una orientación, pero tienes que ser capaz de decidir cómo quieres hacerte el personaje dentro de esa ambientación. Sí, la verdad es que lo de la generación aleatoria de personaje es patético. Estamos criticando cosas. Parece ser que estamos criticando elementos de la primera hornada de juegos de rol, la sí, más clásica. Sí, la más clásica. Y eso hace años que ya. Pero sigue, se sigue viendo por ahí. ¿En dónde? Dime uno. ¿Se sigue jugando? Los clásicos siguen. Los clásicos siguen. Sí, pero no tanto. Y digo un juego nuevo. Ten en cuenta que si se hace un juego nuevo y no se tienen eso en cuenta, es porque ya todo el mundo más o menos ha dicho: espérate, entre las dos opciones, mejor esta. Hombre, el Dungeons and Dragons, la cuarta edición no sé, pero la tercera edición era generación aleatoria, de atributos. De atributos. Pero te daban sistemas alternativos. Podías hacer incluso generación aleatoria de edad, de todo, ¿sabes? Inclusive, los atributos, tirar dados para los atributos es la peor idea que ha tenido ningún diseñador, entre otras cosas porque soy gafes para las tiradas de atributos. Sí. Es terrible. No les eches culpa de tu mala suerte. Pero es verdad, por favor. Sí, porque la generación con dados de atributos es que luego se ven súper descompensados los personajes. Sí, sí. Pero yo recuerdo en una partida de... Es más difícil controlar el nivel de poder y los bichos que le vas a meter delante. No, sino es que yo recuerdo en una partida de que un ladrón tenía los atributos de un guerrero. Es decir, medía 2 metros, la sutileza no la tenía... Conan fue ladrón. Sí, pero era un ladrón bastante mucho más raro. Sí, pero era ladrón como James Bond es espía. Poco sutil, sí. A mí la vaca sagrada que me gustaría matar y
es la barrera con los jugadores. Es la vaca sagrada que me gustaría quitar un poco en los juegos de rol. Porque, primero, los jugadores, muchas veces porque son jugadores, no se curran las partidas y dicen ¡ah, que me diviertan! El tema de que los jugadores no tienen tanto poder sobre... que quieren hacer una escena, pero el máster no la hace porque tiene otras ideas. Que meter mecanismos, meter elementos, meter un diálogo, aunque sea, para que las partidas sean más divertidas y más interactivas. Que si tú dices, quiero tener este encuentro con tal persona, se pueda dar y sea interesante y mejore la trama. Yo creo que ese es la vaca sagrada que quitaría. Y pasemos a un po... bueno, que alguien quiere comentar algo de esto. Hombre, porque sí, yo hablo muy cansado. Yo en cuanto a eso diría que realmente no sé si es un problema de los juegos o más bien del máster y los jugadores. Quiero decir que creo que es algo que se puede siempre entablar desde un principio de la partida entre ambas partes y ya está, ¿sabes? No. Sí, pero, a ver... O sea, no es una regla específica que... ¿Me entiendes? Pero es una realidad que se obvia muchas veces, el darle todo el poder al máster y el jugador se quita de poder, incluso de responsabilidades. Pero yo creo que eso es una cuestión más nuestra. Yo creo que eso es más problema nuestro que en sí del juego. O sea, que sobreentendemos eso cuando sabemos que podemos romper ciertas reglas o podemos... Pero hoy en día los sistemas están escritos para que eso se sobreentienda así. Muchas veces hay muy pocos juegos... Últimamente hay más juegos que están rompiendo esa barrera, pero hasta ese momento era así, el máster ponía las tablas y decía si fallabas o no. Incluso había una pantalla del máster, por el amor de Dios, que es como tiro y ya, te digo lo que sale, este es mi poder, es mi terreno. No, a mí, lo que yo no tengo, no comparto la opinión de Corina. Yo creo que los juegos deberían incentivar esas cosas. El problema es que para un jugador primerizo eso es muy complicado. Para un jugador, incluso un máster primerizo, cuando empieza, es mejor delimitar las responsabilidades. Mi responsabilidad es contar, tu responsabilidad es interpretar. Y luego, a medida que vas evolucionando, si desde el principio empiezas con un metajuego más complejo, entonces es bueno hacer como dos estilos de juego, ¿no? Dentro de un mismo sistema. Hacer que ese sistema pueda contabilizar la otra forma, el que los jugadores tengan más poder. Y eso no existe. Los juegos son o vamos a hacer un sistema revolucionario o vamos a hacer un sistema clásico. No parece el punto medio. No sé, yo no lo veo así. Yo, o sea, sí lo veo así en cierto sentido, pero al mismo tiempo no te obligan a hacer ciertas cosas. Entonces yo sigo pensando que es una cuestión más de que el máster y los jugadores hablen entre sí. Ya, pero si no es que te obliguen o no, es que... No lo comentan. Lo damos por hecho porque sí. Pero si lo damos por hecho, los nuevos jugadores no van a saber que eso existe y no lo van a hacer. A menos que se les ocurra. La cosa es dar la opción. Dar la opción de decir, mira, esto existe y se puede hacer así, dar unas pautas. Dar unas ideas para desarrollar eso. El texto no fomenta sí, eso es cierto, el texto. Eso es entonces, ¿se le tiene que ocurrir al máster o al jugador? Es una cosa problemática. Un máster que solo haya jugado Dungeons & Dragons no se le va a ocurrir hacer una partida de politiqueo. Quizás sí, pero... Quizás sí. Es que pero el sistema no lo fomenta. Igual que si solo estás jugando a juegos indie, nunca se te va a ocurrir meterte en un dungeon y meterte de palos con gente. Bueno, vamos juego a... indie, juego... Vamos a la última parte un poco de este debate. Y lo hemos tratado durante todo el rato, pero es eso, es... ¿Qué es un juego de rol? ¿Qué no sería un juego de rol? ¿El parchís interpretado sería un juego de rol? ¡Eso fue idea mía! Hay dados, hay fichas, ¿no? Tienes tus personajes, tu color, tu clan, tu característica, tu procedencia. Eso podría ser... ¿Tienes zona segura? ¿Tienes riesgo? Eso podría ser aleatorio. ¿Podría ser una... ¡Qué guapo! Nunca lo había visto. Personalmente creo que el juego de rol es a partir de que se interpreta, ya que un rol es un papel. A partir de ahí, si tú quieres hacer el Eras una vez interpretado, bueno, se puede hacer, porque para mí principalmente es un juego de narración, no un juego de rol. De ese modo, pues están las cartas Magic, que lo siento, no son un juego de rol. Oye, como que no, interpretas un mago, es interpretación. Si tú tienes al menos sí, lo primero. Tú has visto primero a interpretar a alguien jugando al Magic. Vale. Yo he visto a gente emocionadísima. Que no, ¡ah, te estoy ganando! ¡Wow! Bueno, emocionada, bueno. Que no lo hagan es otra cosa, pero. Ese,
se podría llegar a hacer. Bueno, pero los primeros juegos, yo me acuerdo de los manuales. Eres un mago. Y te decía la historia, eres un mago que está luchando contra otro mago. Y estás interpretando un mago que... Y eso son las criaturas que tú has ido conociendo durante tu vida, las has marcado y las invocas. Son las cartas. En principio. Es interpretación. Vale, pero no. Está claro que no es un juego. Miriam, pero yo no he visto a nadie interpretar con el Magic. Vale, pero si interpretase sería un juego de rol. Podría serlo, sí. O sea, yo si sí digo, ¡wajaja! ¡Mira con mi poder! ¡Te voy a destruir con mi mayor eso criatura! Sí lo he visto. Y lanzo el efecto. Eso si es hay una interpretación en una historia. Se puede generar una historia entre dos jugadores de esa manera. O sea, que pierde parte del dinamismo, no sé. Yo muchos juegos de mesa y tablero le suelo meter personalidades e interpretaciones. El Bang, sí. ¿Sabes? Juegos así o... No sé, pero es que el Bang o cualquier otro juego, el Rig... El Rig jugando con los bandos y con los acentos germanos y rusos, ¿sabes? No sé. A mí me vino a la cabeza el Hero Quest en su momento. Que creo que... Bueno, lo comenté fuera. El Hero Quest, ¿se puede considerar? Es que la línea es muy fina, ya hacemos que la línea es muy ya fina. No estamos viendo el problema de yo creo que se necesita azar e interpretación. Es que en realidad los juegos vienen a ¿azar se necesita? Yo creo que se necesita. Yo creo que no se necesita. Porque si no se necesita es una novela. Bueno, una novela entre cuatro puede ser interpretación. Vale, pero eso sería... Es el teatro, estamos hablando que es... Claro, pero sería un teatro. Sería coger una obra e interpretarla. Pero ya están todas las líneas, ya está todo hecho. Podría ser teatro improvisado. No es un juego porque, claro, pero desde que improvisas hay azar. Aunque sea por dados o no lo sea. Pero si no, es una historia que ya está escrita, es un libro de teatro. A ver, Corina, que Álvaro está saltando desde el fondo. Esa es la vaca sagrada que quería hablar desde el principio, pero me había bloqueado. La vaca sagrada que yo creo que es muy interesante, que hay gente que no la piensa, es el libre albedrío. ¿Los personajes deben tener libre albedrío? Es que si los encorsetas demasiado, no pierde parte de la pero relación. Entonces, imagínate jugar con juegos que están predestinados a algo. Jugadores que están predestinados. Ahora sí, tienes libre albedrío por medio, aunque haya una trama principal. Pero estás condenado a morir de la forma más horrible o vencer el reino. Pero mientras has hecho lo que quieras. Sinociado. Que era morir. Yo lo sabía desde el principio. Pero eso te daba cierta libertad. Entre medio no te decían, tienes que ir por este camino y tal. Es decir, tú podías hacer lo que quisieras. Claro. Lo interesante es que tú ibas... Pero, por ejemplo... Tenías tu destino marcado, pero lo interesante era el viaje, no el destino. Claro. El viaje que tenías... Hay muchos elementos de trama y de juego que se están poniendo últimamente. Que es que cada vez que pase algo en esta línea, en la partida, tú tienes que elegir ese lado. Por fuerza, estás obligado. Por ejemplo, en Destino, en el nuevo mundo de tinieblas, tú lo tienes y cada vez que pasa eso... Tienes no sé cuántos bonos a las tiradas, pero cuando te enfrentas a tu enemigo, a tu destino, tienes un malus inmenso. Pero aún así estamos hablando de unos puntos determinados de la historia. Uh-huh. No dejas de tener libre albedrío en todo momento. No, claro. Si no claro, de eso se trata, de que aunque hayan factores por X historia del personaje o de la trama, sí se debe tener un libre albedrío en mínimo porcentaje. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más del libre albedrío? Es que eso fue una vaca sagrada que se me ocurrió el otro día y dije, es interesante hablarla porque es lo que yo creo que el libre albedrío es lo que separa el teatro del rol. Efectivamente. No teatro el improvisado. Pero teatro improvisado del rol. Básicamente, sí o sí. Sí. Entonces yo he pagado por ver rol. Sí, mierda, ya está. Eso tenemos que haberlo hablado en otro podcast para salvar el rol. Hay que hacer teatro improvisado. Pero claro, no, es verdad. ¿Es rol? ¿No? Te dan un personaje, un trasfondo y desarróllalo con el resto de los personajes. ¿Qué coño es eso? Y al cabo, es improvisado en un modo de rol. Es una partida en vivo, efectivamente. Lo que pasa es que hay un mínimo guión, pero hay gente que mira. Es la diferencia. Pero si tú juegas al rol en vivo por la calle, también hay gente que mira. Sí. La diferencia entonces es que hay un escenario. Y si te pones, si te metes un escenario en el rol en vivo, ¿qué? La diferencia es el dinero, que ellos cobran. Hemos estado engañados todo este tiempo. Y las miradas que te echan. Maldición. La mirada que te echan también son... Entonces eso, creo que las únicas vacas sagradas que no se podrían... Pero si cobrásemos, nos mirarían bien. Las únicas vacas sagradas que no se podrían matar y que habría que matizar la segunda es que se tiene que interpretar. Y que tiene que haber libre albedrío. Me parece bien. Sí. ¿No? Sí. Luego lo demás son añadidos, que hay algunas que son más interesantes y menos interesantes, pero todo lo demás son añadidos.
Sí. O sea, es que si hay libre albedrío y se puede interpretar el rol. Sí. Ahora, buscando el juego de rol extraño, que dice, esto es un juego de rol. ¿Ha ido a comprar el pan? Un señor... Pero me... que, en la vida, ¿cuántas veces jugamos a un juego de rol realmente? Que habría que... Sí, vale, habría que... Otra vaca sagrada sería que todos los involucrados en el juego sepan que es el juego. Sepa que hay interpretación. Sí, eso... Haces de amigo responsable delante de los padres de tu colega para que le dejan salir de marcha. Eso es un juego de rol. Porque ellos saben que está interpretando. Ahí la ha dado. Yo creo que el detalle que acaba de decir Álvaro es bastante importante, que todos los miembros que participan en el juego sepan que es un juego. Porque si no, puede pasar cosas bastante horrendas, ¿sabes? De manipulación, o de misticismo, de oscurantismo sobre el rol. O de... ponerte por la calle y empezar a gritar cosas raras y que la gente se mire raro. ¡Soy Levi-Simon! O sea, lo que acaba de decir Humberto, ¿no? Lo de que la diferencia entre el teatro improvisado y el rol es que con el teatro improvisado no te miran raro. La diferencia de miradas que te echan con uno con otro. Y es bastante raro jugar, por ejemplo, en un parque como lo solemos hacer a veces o en ciertos locales. Y sacas tu ficha y tus datos y las miradas cambian bastante de un grupo de amigos que está ahí bebiendo cerveza y vociferando a otro grupo que está interpretando con su ficha. Cambian bastante las miradas de la gente que va por la calle. Yo recuerdo una vez en una acampada que estábamos jugando una partida y había un grupo de Boy Scouts, no sé si eran lobatos o castores. Los castores son el rango más bajo, son los Scouts de nivel 1 y los lobatos son de nivel 2. Son preescolar, ¿vale? Y los otros sí. Son... Ahí vemos los puntos de experiencia. Después de... Álvaro. Sí, yo... El aprendizaje de... Después de los lobatos que hay. Después de los lobatos son la tropa, los Boy Scouts, y luego los escultas, y luego los rovers. ¡Toma ya! ¡Qué nivel! Y luego ya los monitores, los instructores, creo que se llaman, no me acuerdo, da igual. Bueno, pues la cosa es esa. Recuerdo que estábamos jugando al rol, una partida de rol, y aparecieron, creo que eran unos castores, y se acercaron a nosotros y dijeron... ¿Ustedes qué son? Que estábamos jugando una partida ahí, que se mira que somos antisociales, que jugamos partidas en el campo, ¿sabes? Pues se acercaron a nosotros para decirnos, ¿ustedes qué son? Nosotros como... ¿humanos? No sé. ¿Raritos? Humanos que ve lo que pasó es que había una congregación de varios grupos de rol. Entonces se acercaron los niños en plan de... Estos escabos son muy raros. Entonces iban a preguntarnos eso, pero nos dijeron, ¿ustedes qué son? Qué bueno. Bueno, pues, una vez que yo... Que la primera vez que jugué a rol fue dentro de los scouts. ¿Sí? Sí, qué movida. ¿En qué? ¿Qué pasó? Corramos un estúpido velo, ¿vale? Bueno, no, cuéntalo, que mola. No. Bueno, fue una partida un poco extraña porque cada grupo de siete personas, que éramos cuatro, llevábamos los siete un personaje, nosotros nos tocó el hobby, y teníamos cuatro características. En un sistema porcentual, cuatro características, y era el Señor de los Anillos. Ahí empezó todo, tío. ¡Qué guapo! Yo la vez fue en un campamento, ahora que lo pienso. Yo la primera vez que jugué al rol fue... ¿Es verdad? ¿Qué tonterías? ¡Se empiezan los campamentos! Yo jugué con un amigo. ¡Ahí está el comienzo! A mí me tocaron el timbre a mi casa y dice, ¿estás aburrido? Y dicen, sí, vente. A mí mi primo me contaba historias, no tenía ficha ni nada. Era, bueno, estás en no sé dónde, ¿y qué haces? Y era algo así. Era como contar una historia, pero entre todos. Yo no recuerdo mi primera partida. Bueno, en realidad, la primera partida como tal de rol era Fan Hunter, así estoy. Sí, o sea, sí, va. Se nota. Bueno, el primer contacto que tuve yo fue raro porque era un profesor mío de gimnasia, jovencito y tal, que empezó a hablar. Y venía ahí raspando. La atracción mío. Y nos habla de, no, porque yo jugaba al rol y un compañero de clase también lo había jugado. Y empezaron a hablar del rol y tal, y me interesó y tal. Ya mucho más adelante sí empecé con las partidas más en serio, pero... Bueno, mi primer partida fue muy en serio. Ya estamos en el momento. El personaje se llamaba Vómito de Leche y tenía una polla en la frente. Fantástico. Bien, ya. Déjalo ir, da igual. No lo puedo mejorar. La gente está empezando a pagar. A ver, está terminando el debate, o sea que vamos a... Divagando un poco. Estamos divagando un poco, es otra de las críticas que nos hacen. Un mucho. Pero eso yo creo que es falso. Por ejemplo, me acuerdo de... Ya está. Vamos a decir un poco conclusiones de qué opinas del tema y vamos a ir concluyendo, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Cambiarías alguna vaca sagrada? ¿Sí, no? Yo creo que es eso, que los sistemas...
sistemas deberían ser más abiertos, dar posibilidades a hacer más cosas, a añadir más sistemas, a incentivar que los jugadores o los masters agreguen cosas. Vale. Una regla que nunca quitaría es la regla de oro del máster, porque me permite hacer muchas cosas. Pero eso es una vaca sagrada. ¿Y si fuera jugador? Si fuera jugador, también, porque yo creo que yo tengo mucha empatía y... y debería eso, debería me da pena el pobre Master, que yo le puteo las partidas. Vaya, vaya. Tú no. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que el sistema tiene que estar abierto. Y en cuanto a matar vacas sagradas, como he dicho antes, depende del juego, depende del Master, depende. Depende de los jugadores incluso. Siempre depende, Humberto. ¿Eh? Sí, perdón. Pues es que no se puede encorsetar nunca un tema así. Nunca puedes decir, no, es que yo lo quitaría siempre. No, porque hay masters que si le quitas eso, a lo mejor no te diviertes tanto. O los jugadores, si estás jugando con varias personas y tú crees que esto deberías quitarlo, pero el resto no, pues no te divierte. Por tanto, yo nunca digo sí a todo de primera te cambio, o quitaría, mataría esto. ¿Okay? Una idea, un pequeño paréntesis. ¿Por qué siempre haces paréntesis antes de que nos llegue a nosotras? Sí, ¿en serio? Porque yo le puedo romper la cara. Te callas. Porque yo hablo, luego hablo él y yo me acuerdo de... Pues espero a que llegue mi turno y pase. A ver, Álvaro tiene un tabú que si no habla cada 10 minutos le estalla la cabeza. Sí, está allí y se calla ya de una vez, yo qué sé. Venga, lo viste antes que me metí la cabeza en el... Venga, Corina. No, yo realmente tendría la misma conclusión que ellos. No creo que haya mucha más conclusión. Depende. Todo depende y hay que adaptarse a las circunstancias. Y se acabó. Todo depende. Has puesto buen rollismo, Humberto. Yo quería guerra. Vale, teniendo en cuenta que para que se considere juego de rol tiene que haber interpretación y tiene que haber libre albedrío, lo único que yo no quitaría, aparte de eso, son las reglas de oro. O sea, hace nada de tocar al contrario en cuanto a hacer daño. Oye, o el libido sin tocar al contrario, jodido. El máster tiene la última palabra en cualquier discusión y para dinamizar el juego. Vamos, son esas tres o cuatro reglas que están ahí. Eso es lo único que yo veo intocable. Sí, eso sí. A mí las vacas sagradas me parece bastante bien como ejercicio teórico. Realmente luego en la práctica muy poca utilidad. Pero me parece muy divertido el hecho de que realmente vacas sagradas, cuando te pones a buscar, salgan tantos juegos raros y diferentes, ¿no? Que dicen, no, pero yo creo que esta vaca sagrada, y de repente dicen, no, hay cinco juegos que ya lo han superado, eso. Ahora, últimamente, desde hace unos cuantos años, están los juegos indie. Una de las cosas que más me atraen a mí de los juegos indie es que cada uno fomenta una idea. Dice, pues vamos a hablar de las relaciones entre personas, como el líbido, ¿no? Las relaciones sentimentales. Vamos a hablar sobre la traición. Y el sistema intenta fomentar eso. Uh-huh. Y eso me parece muy interesante. Eso es una... Porque es que de aquí a 5 años o 10 años hacia atrás, todos los juegos cambiaban la ambientación. Y las reglas que metían, pero es que tampoco variaba mucho. Tú creabas una ambientación nueva, pues cogías cualquier sistema y ya está. Si te gustaba más otro sistema, pues lo cogías y punto. Si te gusta el mundo de Dungeons & Dragons, pero no te gusta el sistema, pues lo coges y ya está. Incluso hay muchos sistemas que tienen el D20 como segundo sistema. Entonces yo creo que lo que me resulta muy interesante es la vaca sagrada esa que se está rompiendo y que yo creo que deberíamos todos ayudar a romper. Que es la de que el sistema debería ser para combate. El sistema debería ser el sistema de... que hemos traído a arrastrar desde los Wargames. Yo creo que esa es la vaca sagrada que habría que romper por completo y seguir, porque eso de que un sistema fomente un aspecto nada más es cojonudo. Y luego tú puedes fusionarlos, puedes unirlos, puedes hacer lo que quieras con ellos. Bueno. Pues nada, después de este kick-cut conclusivo, terminamos el debate de charlas en Arkham. Volveremos... PX, chacho, tío, siempre piden los PX. ¿No habíamos dicho que los PX al final, no? No, sí? No, PX. No, los PX. Ah, yo dije que no y ustedes que sí. PX. Eso no ha pasado. PX. Sí, por supuesto. Bueno, primero empezamos con Humberto, que no tiene ningún PX por ahora. Te voy a dar dos, ¿vale? Pero así no podré subir los atributos. ¿Qué quieres subir? A ver. Que carisma, manipulación.
Yo te veo ahí, ¿no? Sí, sí, ahí está. ¿Carisma y manipulación para algo en particular o no? No sé, para conseguir que mate entre vosotros y esas cosas, pero... Para intimidar a Álvaro y que se calle un rato. Pues para eso te sube fuerza. Bueno, Bueno, eso es lo que vas a hacer con tus pekis. Corina, te voy a dar dos pekis también. ¡Dios, ya tengo cuatro! Lo seguiré guardando. Lo vas a seguir guardando. Tienes que comprártelo de forma progresiva. En que... algún momento comprenderás por qué. Lo que vaya a decir, se va a subir fuerza. Bueno, y... Miriam, La partida te di un PX, este ha estado mucho más presente, se agradece, te di 3 PX, venga, para compensar. Vale, muy bien, muy bien. Dios, 3 PX, ¿ahora qué vas a hacer? Ya te he dicho, lo sabrás. ¡Hey! ¡Ya te las pillas, ya me entiendes! ¿Por qué las mujeres...? Perdón por el término sexista. Porque somos más manipuladoras. ¿Por qué os guardáis el secreto? Seguro que os lo habéis subido ya. Es su boca sagrada. Es su boca sagrada, déjala. ¿Cuándo un plan maestro ha funcionado si antes lo cuentas? O sea, te lo callas y en el momento que tengas que hacerlo lo haces, pero no lo cuentas. Y contar con el factor sorpresa. Sí, bueno. En la fundación, creo. No, no, tampoco. Faltas tú, Álvaro. Venga. Yo me merezco 5. Te mereces 5. Tú te mereces 1. Vamos a ver, importante algo. Yo se lo daría, Te han criticado los lados. O sea, he dado... He incentivado. Has pisado a tus compañeros. Has pisado a tus compañeros. Yo aquí ya estoy con los pies tranquilotes. Yo creo que deberían darle 5 PX para contárselos en destreza y atletismo para que pueda ir bien, porque... Nada, pues 2 PX. 2 PX. Venga, vale. Como todo el mundo más o menos. Vale, pues... Pues me voy a subir percepción. ¿Percepción? Sí. Es que no olvido. Es que no olvido. Vale, pero... ¿Te subiste la partida anterior que te subiste? ¿La carisma? No. No, me voy a subir apariencia, pero me lo pienso mejor. Me voy a subir percepción. Hombre, podrías anotar a utilizar este medio para buscar. No, no, yo no, digo yo. Eso es contacto. Sí. Percepción. Vamos a contarlo. Anota. Sí, para la siguiente no subiré el nombre, pero es que. ¿Por qué percepción? A ver. Porque es que es una putada, porque. ¿Cómo me entero yo que la otra está interesada? Igual que te lo subas, eres un tío, no te das cuenta. No. Es que por eso me tengo que subir mi percepción, porque tienes percepción más empatía. ¿Subo percepción? Porque, por ejemplo, no te lo digo. ¿Empatía? Pero con la percepción también le puedo ver la ficha de personaje. No sé si me entiendo, ¿eh? Sí, creo que sí. Vale, pues eso. Pero el otro día estaba yo en una discoteca, me acerqué a una chica y le digo... Ya, ojalá tuviera dominación, porque hacía lo que quisiera. Y me zurró el novio. ¿Sabes? Conversación no me hubiera pasado. Vale. Suerte, no sé. Sí, por eso yo creo que es importante subirse la percepción. Percepción, bueno. Una pregunta importante. No sé. ¿Entendía lo de dominación? Me miró raro, pero es que como que inconsciente pronto no sé. A lo mejor estaba... Y ahí has pensado subirte dialéctica, expresión. No, tío, que yo de eso he sobrado. O bastante friquismo. Vale. Evolución, ¿no? Pues nada, señores. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana 28. Se acaba. Ahora pasamos a. Soylent News. Las noticias.